Vamos a ver. El toque todo de la pasión, donde la gente se lee un montón. Donde la gente se lee un montón, pero un montón, son con los verbos de doble objeto. Que en español... No, no, en español toda la vida ha sido complemento directo y complemento indirecto. ¿Vale? Pero en inglés hacen cosas raras. Nosotros, para pasar la pasiva, cogemos el complemento directo y lo ponemos al principio. Pero los ingleses... Como se tienen que hacer especiales, porque como no tienen nadie en Inglaterra, están perdidos, tienen que venir aquí hasta para tomar eso. Pues se inventaron una pasiva ahí rara, ¿vale? ¿Qué es esta? O sea, en vez de poner complemento directo arriba, delante lo ponen en indirecto, ¿vale? Por ejemplo, Rick gave me this book. Rick me dio este libro. ¿Qué hago con eso? Tú dices, pues, complemento directo, ¿no? The book o this book was given to me by Rick. Dice, pues, no, ya está bien, ¿no? Dice, está bien. No, está bien. Pero a ti te van a pedir que lo hagas de otra manera. ¿Vale? Que es que en vez de ser directo lo que pasa adelante, sea el indirecto. Ahí yo fui dado, I was given this book. ¿Vale? A ver, que conducen al revés, ¿qué vas a esperar tú? Entonces, puede ser que tú pases al principio lo directo, pero también puede ser que pases el indirecto. ¿Y cómo te va a hacerlo? Así van a decir, es que no sabes la otra manera, tú lo tienes que hacer así. Digo, pero así. Claro. Dice, algunos de los verbos para hacer dos objetos son dar, decir, enviar, mostrar, traer, escribir... Sí. Sí. Por ejemplo, Chris wrote a letter to his boyfriend. Chris escribió una carta a su novio. Pues podría ser a letter was written by Chris. Oh, his boyfriend, que queda totalmente antinatural, pero es lo que hay, was written a letter. ¿Su novio escribió una carta? Ajá. By Chris. En directo pasa al principio. ¿Qué pasa? Ya, te lo dije. Lo de ayer es para lo fácil, porque también te van a pedir.